¿Cómo están, bro? Bienvenidos a otro de mis videos. Hoy en día, viendo la última actualización, el último video de preguntas y respuestas con los desarrolladores, en este caso con Ion Hasi Costas y con el host, quien es parte del equipo de desarrollo y community manager, Josh Allen. En este video han habido muchos puntos interesantes y quería repasarlos con ustedes para que no se pierdan pues por esta barrera del idioma, ya que hay varias preguntas directas que quizás a muchos de nosotros nos resulte importante. Primero, estas preguntas iniciaron con la idea de los Sandalari siendo paladines, a lo que se dijo que se entiende la premisa de dónde nace esta idea, pero que por ahora esto no será una opción. Quizás más adelante se reconsidere con la salida ya de más expansiones, puede que muchas cosas cambien, pero por ahora esta no será una opción para esta raza aliada. También se habló sobre la altura que tienen los Sandalari, pidiendo que estos sean más grandes, quizás un poco más altos de lo que son ahora, midiendo casi igual que un Tauren. La respuesta fue que cuando un troll lanza negra, tiene esta animación de estirar la espalda, de relajar su posición normal y llegar a lo más alto, lo más lejos de su altura, este debería ser del mismo tamaño que un troll Sandalari normal. Así que ahí está más o menos la explicación del por qué los Sandalari no pueden ser más grandes. Estos, creo yo, tienen una buena estatura y no sé si deberían ser pues casi del mismo tamaño que un Tauren, lo cual pues fue la premisa de esta pregunta. Luego hablaron un poco sobre las razas aliadas y sobre la idea que siempre que salga una raza aliada en una facción, tendremos una contraparte en la otra, viendo pares pues de las razas aliadas con cada idea nueva puesta en el juego. La respuesta fue que de momento sí veremos esto. Eso significa que si vemos ahora una raza aliada para la alianza, sí o sí tendremos una para la horda. Pero esto no será así siempre y puede que en algún momento solo salga una raza aliada para una facción y quizás después de un tiempo otra raza aliada para la otra. Esta es la idea de ir teniendo estas razas aliadas que se espera vayan agregando, sumando pues a la experiencia en total de todo el juego. También se habló sobre qué razas aliadas saldrán ahora en Battle for Azeroth, pero en este punto la respuesta fue que no se sabe todavía, ya que actualmente siguen desarrollando nuevas cosas y quizás en unos meses hayan más propuestas para el futuro. Por ahora sabemos al menos de los orcos Magar, que muchos han estado confundiendo con los orcos de Terrayende, pero es importante hacer la aclaración que Magar en la lengua orca significa incorruptos, libres de la corrupción demoníaca, haciendo pues que todos los orcos de Draenor sean también conocidos como los orcos Magar. La idea de ir teniendo muchas razas aliadas también generó la pregunta que vamos a tener que estar borrando viejos personajes para ir probando nuevas razas aliadas, a lo que Ion Hasi Costas respondió que con cada nueva raza aliada iremos teniendo nuevas casillas para crear personajes, así que con nueva raza aliada, nuevos espacios en la creación de personajes. También se habló sobre algo que la comunidad sigue presionando para que pase y es la mejora en la personalización de personajes, variaciones de peinados, barbas, joyería y todo este tipo de cosas. La respuesta fue que por el momento no están al 100% comprometidos con la idea, sí la están desarrollando pero no es la prioridad ahora mismo. De todas formas sí se realizará pero puede que lleve algo de tiempo. Creo yo es algo entendible pues con todas las cosas que se están agregando constantemente. Y creo que cuando lleguemos a esos momentos en Battle for Azeroth, donde ya no hay mucho que hacer, será cuando este tipo de cosas empezarán a salir dentro del juego. Aprovechando el tema de las razas aliadas, también se habló sobre las armaduras de legado, estas armaduras obtenidas cuando llevas a una raza aliada al nivel máximo. Estas, al parecer, podrían ser una realidad para todas las razas, haciendo que los orcos, los humanos, los elfos, los enanos, todas las razas que tenemos ahora mismo, en un futuro tengan sus armaduras de legado. Creo que sería interesante tener esta representación en las viejas razas, ya que siempre es genial ver un orco en su armadura típica o a un humano en su armadura de soldado representando su nación. Imagínense los diseños, las posibilidades de esto, y se habló de varias formas en las que se podrían obtener estas cosas. Claro está, la subida de nivel ya no sería una opción porque ya hay muchos jugadores que lo han hecho y no sería justo pedirles hacerlo una vez más, así que quizás por ahí salga una nueva cadena de misiones o desafíos para conseguir un título y por ende la armadura de legado.
También se habló sobre la importancia de los buffos, de los buffs o beneficios que los personajes podrán dar ahora en Battle for Azeroth. Para los jugadores nuevos, antes esto era parte del juego de Warcraft. Si eras un druida, ponías un beneficio a toda la banda. Si eras un sacerdote, un paladín, casi todos tenían algo que aportar y promovían pues la variedad en las bandas. Creo esto es genial, ya que en el futuro quizás tener un sacerdote en tu grupo sea casi necesario. Un chamán, un druida. Obviamente sin ellos se puede realizar la mazmorra, se puede realizar la banda, pero consiguiendo pues una variedad de clases de jugadores harían que la experiencia se vuelva mucho más completa y quizás hasta más sencilla. Así que será importante ahora esto en Battle for Azeroth y se están trabajando bastante en hacer estas cosas más balanceadas. También hay un balance extraño en la idea de que hay una competencia entre las bandas míticas y las mazmorras míticas plus, ya que al parecer hay una gran cantidad de jugadores que se están dedicando exclusivamente de lleno a este contenido. Posiblemente el balance entre los stats de los jugadores para las bandas y los jugadores para las mazmorras plus van a ser muy diferentes, haciendo pues que existan diferentes stats para diferentes prioridades en los diferentes contenidos. Siguiendo la hilación de esta idea, también se habló sobre las habilidades que actualmente tenemos. Ya no hay tantas como habían antes, y esto es el resultado de la idea que antes, por cada expansión, se iban agregando 3 o 4 habilidades nuevas. Obviamente, los desarrolladores nunca pensaron que el juego estaría vigente por más de 10 años, y actualmente tener tantas habilidades pues no sería algo lógico. En vez de esto, tendremos más habilidades que cubran distintas necesidades, que nos den una variedad importante, pero no algo muy alocado como andar presionando 30 o 25 botones. Lo que se está tratando de evitar es que exista esta similitud entre diferentes clases, ya que hay muchas que pueden aumentar su velocidad, hay muchas que hacen CC, hay muchas que tienen una especie de BL de heroísmo, y que es muy importante pues marcar estas diferencias, pero no hacer que una sea mejor que la otra. También se habló sobre los objetos legendarios y de cómo muchas habilidades que pudimos ver en estos se irán implementando ahora en el repertorio de habilidades de las clases. Se hizo la pregunta que quizás uno pueda tener una habilidad conocida de una legendaria, y qué pasaría si aparte de esta habilidad me pongo la legendaria que antes daba esta habilidad. No sé si se entienda la premisa. La respuesta fue que simplemente el beneficio se va a stackear, haciendo pues que subir de nivel tal vez sea algo más divertido, pero que obviamente en el nivel máximo estas legendarias ya no nos servirán de nada. Otra pregunta, y que he visto bastante inclusive aquí en el canal, es ¿qué armas tendremos luego de las armas artefacto? La respuesta fue muy simple: seguiremos con el sistema que hemos tenido en WoW siempre, encontrando pues armas cada vez mejores mientras avancemos en las dificultades y en el contenido. En este caso es volver a la idea de antes y poco a poco ir acostumbrándonos a lo que tuvimos en anteriores expansiones. Para mis broscas en PvP también se habló sobre el sistema de prestigio y de cómo este al parecer no se irá a ningún lado. El prestigio ha sido al parecer algo que le ha gustado al mismo Blizzard y quieren mantenerlo, pero de todas formas habrán algunos arreglos y tratarán de seguir dando los premios o logros obtenidos por estos. Las monturas, títulos seguirán siendo parte del prestigio, pero tampoco quieren seguir incrementando cosas, haciendo pues que un nuevo jugador se encuentre con este muro, con esta montaña de honor que tiene que farmear para alcanzar a los demás jugadores. Habrá ciertos cambios que, según Ion Hass y Costas, los veteranos en este sistema no perderán los logros que han obtenido y será algo que tendrá contento a casi todos. Otro tema interesante que se tocó fue el sistema de loot personal. Como sabrán, dentro del juego hay dos formas, dos sistemas de loot: el loot personal y el master loot, el cual es cuando el líder del grupo despoja a los jefes y reparte el botín. Al parecer, y esto ha sido algo generado de forma natural, el personal loot o el loot personal estará tomando más fuerza en la nueva expansión. La idea de tener un master loot es más promovido por las bandas de pros, que en sí son una minoría dentro del juego. Por esto mismo no se dejará de lado, pero sí se impulsará más el personal loot o el loot personal, para que pues sea una mejor herramienta para incrementar el loot de armaduras o armas acorde a la necesidad de cada jugador.
Otro punto que me pareció importante fue el sistema de seguidores. El tablero de misiones ha sido visto de nuevo en Battle for Azeroth, reafirmando la idea que tendremos seguidores otra vez en esta expansión. Pero lo que se nos dijo fue que poco a poco estas irán perdiendo protagonismo y simplemente serán una herramienta más para obtener recursos. Esto que vimos ahora en Legión, donde teníamos misiones de armas artefacto involucrando misiones con seguidores y este tipo de cosas, ya no van a existir porque no quieren que estemos pues atrapados esperando misiones que duran 12, 18 horas para completar algo importante dentro del juego. Así que poco a poco nos estaremos alejando de esto que se inició en Warlords of Draenor, pero no se eliminará del todo la idea, ya que como herramienta, como dije antes, para obtener recursos o misiones extras, pues funciona de manera genial. También se habló sobre las dificultades, las mazmorras míticas plus y de cómo estas ahora en Battle for Azeroth escalarán de forma diferente. Ahora del nivel 1 al nivel 2 se notará una escala importante y hará que quizás cuando lleguemos a niveles más altos sepamos exactamente a lo que nos dirigimos. Al parecer aún en Legión, cuando recién salieron las míticas más 10, la diferencia en dificultades entre el 9 y el 10 era algo abismal, y esto es algo que se quiere evitar en el futuro. Ojo, esto no quiere decir que serán más fáciles, solo que los niveles anteriores escalarán más, haciendo que en el nivel 10 se sienta algo progresivo. Así que creo muchos estarán peleando cada nivel en cada ocasión, ya que serán retos más competitivos. Otra idea que se compartió fue la de que ahora al final de Legión y en sí durante toda la nueva expansión, muchos no han podido tener muchos alters, muchos personajes secundarios, y que quizás si se puede mejorar esto en Battle for Azeroth. La respuesta fue que no se va a hacer nada parecido por ahora. Están felices con la dificultad que hay ahora y si no es que la van a reforzar aún más, pero lo dejarán ahí por ahora como está. El juego se está tratando de hacer un poco más difícil en ese sentido y priorizar más a la idea de tener unos cuantos personajes y no puedes tener 20 o 30 para hacer misiones o ganar oro. El juego no está dirigido a esa idea y nunca lo estará. Por eso mismo creo que la respuesta fue muy concreta, respondiendo con un no lo siento. Otro tema interesante fue el nuevo sistema de voz de chat que se viene a futuro. Cómo ahora se está implementando el Battle.net dentro del juego a un nivel aún más importante y cómo esto podría afectar la idea de tener hermandades. Al parecer la hermandad tendrá una mejora aún más, un boost en los sistemas de comunicaciones, haciendo que sea la mejor idea para coordinar o fomentar amistades dentro del juego. No se quiere perder la idea de que tu hermandad es muy importante y aún así existan grupos o cosas por el estilo en el Battle.net, la hermandad seguirá siendo la piedra angular en el sistema de comunicaciones. Y por último se habló sobre las misiones que tendremos ahora en Battle for Azeroth y cómo estas cambiarán una vez que lleguemos al nivel 120. Para los que no sepan, Sandalar para la Horda y Cúltiras para la Alianza serán territorios únicos para las facciones. Una vez se llegue al nivel 120, recién podrán aventurarse a las islas enemigas y tener nuevas misiones en cada zona. Por supuesto, esto hará que las misiones de Sandalar para la Alianza sean muy pero muy diferentes a las de la Horda y viceversa. Y creo que es algo genial tener esta idea, impulsando también la idea de que las mazmorras se irán desbloqueando según el nivel, pero también según la facción. Las mazmorras de Sandalar solo podrán ser realizadas por los miembros de la Horda y las mazmorras de Cúltiras solo por los miembros de la Alianza, al menos solo hasta el nivel 120. Y finalmente se habló sobre las piedras míticas de nuevo, pero de qué cosas podrían ser agregadas en el juego para hacer que las dificultades vayan incrementando, a lo que Josh Allen nos entregó una propuesta muy interesante. Y así fue como terminó esta sección de preguntas con los desarrolladores. Me gustó mucho ver el punto de vista en estos temas de ellos mismos y de cómo el equipo de desarrollo sigue trabajando constantemente en estas ideas o formas de ir mejorando poco a poco el juego. Una cosa que se habló aquí también fue la forma en la que los jugadores podrían enviar también sus sugerencias y la idea de que sean lo más específicos posibles. No decir algo como nerfeen al brujo, está muy OP y punto, sino explicar paso a paso
por qué esto está mal, por qué se necesita un nerfeo, en qué caso específico vieron algo que no debería ser tan fuerte o tal vez tan débil. Es la mejor forma de enviar un feedback, una retroalimentación para que el juego mejore en general. Y eso fue todo por hoy, mis bros, espero les haya gustado el video y por favor no se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones, que de verdad me ayudarían mucho. Antes de irme, mandar un enorme saludo a Armando Rodríguez por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre. Ahora sí, mis bros, me despido y espero verlos pronto en otro de mis videos. ¡Chao! ¡Grande!